famosa, que es la de Anita Martínez y el Bicho Gómez, que ahora van a estar juntos en Carlos Paz. ¿Se concretó por fin? Gordo, se concretó. ¿Firmaste vos? Yo no, ¿vos? No, entonces no sabes. Toda la información vino. No, nos vamos a Carlos Paz. Se van a Carlos Paz. Vamos a hacer Anita y el Bicho, una historia de humor y de amor. Y de amor, y de amor. Estamos muy contentos de poder ir a la hacer temporada a La Villa, un lugar que es hermoso, y poder llevar nuestra propuesta, nuestra idea, plasmarla arriba en un escenario, con una producción que confió en nosotros, en lo que queremos hacer, así que está buenísimo, digamos, estar con Anita y con este grupo de chicas hermosas, la juventud. Teníamos que poner juventud arriba del escenario. Gente joven y flaca. Y linda. Y linda, obviamente. Bueno, pero ustedes también aportan lo suyo, porque va a haber humor, va a haber danza, ¿no? Va a haber de todo un poco en el espectáculo. Sí, el espectáculo cuenta todo de un poco de lo que nos gusta hacer a nosotros, y sabemos que es hacer reír, bailar, cantar, todo lo que sabemos hacer y lo que se nos ocurra hacer lo vamos a hacer arriba del escenario, porque es un espectáculo que lo pensamos entre nosotros, sí, así que... Y además lo pensamos para toda la familia, porque también en Carlos Paz nos pasa a todos los que somos papás, que hacemos con los nenes, con los chiquitos. Acá pueden venir con los nenes más chiquitos a vernos. Vamos a hacer un guiso con los chicos. Vamos a hacer un guiso. Los nenes nos encantan, los niños envueltos. No, pero de verdad que es un espectáculo donde pueden venir con los chicos, nos van a poder ver haciendo cosas para toda la familia, así que eso es lindo. Y también va a haber el aporte de algunos artistas invitados, amigos, sí, ¿no? Sí, en este caso Sebastián Almada, que nos acompaña, creo que nos va a acompañar Liz Torti. Sí, son unos cameos que pedimos a los amigos, porque además los consideramos que, nada, que para la historia van re divertidos, entonces, bueno, se recoparon. Todo el éxito entonces en Carlos Paz para el Bicho y para Anita, que sigan triunfando y disfrutando de lo que hacen genial.